la primera pregunta, ¿qué sensaciones tienes después de este primer partido? Bueno, en línea general es positiva. Hemos competido, llevamos poco día entrenando, mucha carga. Y hemos competido contra un equipo de primera red que lleva ya un tiempo más que nosotros entrenando. Es verdad que creo que hemos tenido muchas pérdidas necesarias, pero bueno, también es verdad que están cansados, que están cargados y hay que darle tiempo un poco. Pero bueno, en línea general creo que contento. Hemos trabajado, hemos corrido mucho. Ha habido un tiempo, hace una parte que hemos sufrido, que hemos tirado la línea más atrás, que no era el planteamiento y bueno, creo que ha servido para trabajar y para ir cogiendo los conceptos poco a poco. Bueno, después de un descenso de categoría es complicado volver a ilusionar a la afición, pero sin embargo vuelven a demostrar que están ahí de vuelta con el equipo. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo se nota ese apoyo de vuelta de la afición? Pues muy bien, yo no lo conocía, bueno, conocía desde fuera, pero no de cerca. Me hablaron de ella y muchas veces hasta se han quedado cortas, ¿no? Es un espectáculo que un equipo de tercera, un club de tercera tenga esta afición que nos alienta, que nos aprieta, que los entrenamientos van mucho como un equipo de profesional y así que muy contento, la verdad que muy contento de haber venido. Nos queda mucho trabajo por delante, va a ser un año duro, pero contento y con ganas de seguir mejorando, que seguro que cuando acabe la pretemporada vamos a ser un equipo más compacto y más preparado para afrontar la liga. Bueno, por último, preguntarle, ¿cuál es el objetivo del Jerez Deportivo Fútbol Club esta temporada? Bueno, creo que todo el mundo lo sabemos, tampoco vamos a estar todos los días repitiéndolo. A mí es el mismo objetivo, mañana hacer una recuperación, empezar a entrenar, el sábado tenemos un triangular y que los jugadores se vayan conociendo, un equipo casi nuevo, y a partir de ahí creciendo para prepararnos para el primer partido de liga, que ya será el calendario hoy, ya lo sabemos y en eso estamos. Estoy seguro que vamos a llegar con mucha fuerza, con mucha confianza y preparados. Bueno, para cerrar, hay muchas caras nuevas en el equipo, ¿se esperan más caras nuevas antes del inicio de la temporada? Sí, esperemos que cerrar la plantilla, el mercado todavía queda mucho, habrá que cerrar cosas y bueno, estaremos atentos hasta el último día como todos los clubes.